El cardiólogo Marvin García afirma que este mes de abril es considerado uno de los meses más calurosos y esto vendrá a descompensar a pacientes con hipertensión arterial y cardiopatías isquémicas, por lo que recomienda a estas personas seguir el tratamiento y estar en constante chequeo. Se recomienda seguir el tratamiento al pie de la letra, ¿verdad? Porque todas las mayorías tienen, y si presentan malestar, estarse checando la presión, estarse checando el ritmo cardíaco, sobre todo los que tienen ya arritmias de base. Y si en algún momento los síntomas no mejoran con el tratamiento, pues lo ideal es acudir al servicio de urgencias. O si tienen un cardiólogo de cabecera, pues lo ideal es que lo... Lo importante aquí es identificar que, ¿verdad?, el médico de cabecera ha identificado tempranamente los factores de riesgo que ya tiene el paciente para evolucionar a una cardiopatía isquémica severa que pueda llevarlo a un infarto. Y sobre todo el paciente estar educado en ese aspecto, por ejemplo, la aparición de dificultad respiratoria con dolor opresivo en el pecho que se irradia al cuello, a la espalda o al brazo, esos son síntomas que pueden estar relacionados a un infarto o un preinfarto, como le conocen algunos. Y entonces ese es el signo principal para acudir. No digamos si el paciente presenta un desmayo o mareos o se le nubla la vista. Todos esos detallitos pueden aparecer y por lo tanto tiene que acudir al paciente lo más pronto al servicio de urgencia. García afirma que las personas con sobrepeso aún más deben cuidarse. En las personas con sobrepeso, allí lo que, bueno, en Nicaragua estamos dados a comer bien grasoso. Y entonces eso, las descompensaciones en, por ejemplo, el colesterol, los triglicéridos, pueden dar manifestaciones muy sutiles. Por ejemplo, el calambre en las manos, adormecimiento en los brazos, en los pies. Algunos presentan mareos de forma muy temprana y por lo tanto tienen que estar pendientes de eso y estarse checando con un examen de sangre, ¿verdad? Y estarse tratando oportunamente con su médico de cabecera. Noticias 12, Darlene Téllez.